Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a este espacio informativo de Noticias al Día en este viernes 12 de mayo de 2017. Iniciamos con la información de la cual cada semana le venimos dando a conocer referente pues algunas de las actividades que tienen que ver con lo cultural, con lo deportivo, con lo musical y en los cuales pues bueno, usted puede considerar para que pueda asistir ahí determinando o en cuanto pues a su gusto o a lo que usted pueda realizar dentro pues obviamente de cada fin de semana y obviamente correspondiente pues ahí a los principales sucesos, a las principales actividades que tienen lugar principalmente en la capital poblana. Así es que iniciamos con la información referente a todo ello y es que la banda más importante del rock latinoamericano, Café Tacuba, regresa a los escenarios de Puebla en un evento que hará vibrar a todos sus seguidores. Disfruten de su presentación este sábado 13 de mayo en el auditorio del Complejo Cultural Universitario a partir de las 8:30 de la noche. Mientras que por otro lado, si a usted le gusta el deporte, apoye a los Lobos de la UAP en la final de ida de la Liga de Ascenso 2017, que en esta ocasión, pues bueno, recibe a Dorados de Sinaloa. Un encuentro emocionante durante o en donde ambas escuadras buscarán el pase a la primera división a partir de este 13 de mayo en el Estadio Universitario UAP a las 5 de la tarde, ya que el siguiente sábado, el 20, será el partido de vuelta. Y ya para ir finalizando con la información dentro de los que tienen que ver con los espectáculos, lo cultural, lo musical y el deporte, entre algunos otros, y para quienes prefieran disfrutar y salir el domingo en familia, pueden asistir y presenciar la participación del grupo Los Patitas de Perro a las 12 del día en el complejo museístico La Constancia, o a la misma hora, pero en el Zócalo de Puebla, observar a la banda sinfónica Secamba, mientras que a las 7 de la noche en el mismo lugar se presenta el tenor David Pais. Y para quienes se encuentren en la zona de Atlixco, también a las 7 de la noche en el centro de convenciones se estará presentando Paté de Foix. Todos estos eventos relacionados al Festival Internacional 5 de Mayo y específicamente durante el día domingo 14 de mayo, como les acabamos de mencionar. Así es que ahí está la información referente pues a algunas de las principales actividades a realizarse durante este fin de semana. Y ahora sí, pasando a la información dentro de lo correspondiente a algunos de los municipios y de los lugares hasta donde llega la señal de este canal, proponen legisladores locales reformas a las leyes de educación y salud en Tlaxcala. Para garantizar el respeto y cuidado de niños y adolescentes, integrantes de la 62ª legislatura propusieron reformas y adiciones a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tlaxcala, en el que se contempla como obligatoria la educación sexual para estudiantes de nivel básico, así como asegurar una vida sin violencia. De acuerdo con la diputada Sandra Corona, se busca evitar principalmente embarazos no planeados y la posibilidad de contagiarse de alguna infección de transmisión sexual. Promover la educación sexual integral conforme a su edad, el desarrollo evolutivo, cognitivo y madurez de las niñas, niños y adolescentes que les permitan ejercer de manera informada y responsable sus derechos. Las autoridades estatales competentes llevarán a cabo las acciones necesarias para propiciar las condiciones idóneas para crear un ambiente libre de violencia sexual a las niñas, niños y adolescentes del Estado. Los trabajos tendrán que estar orientados a lograr una igualdad de condiciones, evitando y combatiendo la violencia sexual. Promover una cultura de igualdad de género que reconozca y condene todas las formas de violencia sexual hacia niñas y adolescentes. 2. Constantes capacitaciones, impartidores de justicia y profesionales de salud para atender los casos de violencia sexual hacia niñas y adolescentes. 3. Garantizar el acceso a los servicios de interrupción legal del embarazo por violación a las niñas y adolescentes víctimas de la violencia sexual, de acuerdo a la norma oficial mexicana. Serán las instituciones de salud y educativas las encargadas de coadyuvar en estas acciones, orientando sus planes y programas de trabajo en atención y orientación a este sector de la población. Las instituciones de salud y educativas tienen la obligación de diseñar, implementar y llevar a cabo programas orientados a dar información veraz sobre educación sexual a las niñas, niños y adolescentes, así como a madres y padres de familia o, en su caso, a tutores del Estado.
Artículo 107 ter, el personal de instituciones de salud y educativas deberán ser capacitadas y orientadas para poder impartir una educación sexual oportuna, eficaz, verdadera, completa. El proyecto tendrá que ser sometido para su análisis por comisiones unidas y hacer las adecuaciones correspondientes para su dictaminación. En la segunda nota de interés general, recibe UAT más de 690 millones de pesos por parte del gobierno estatal. El gobierno del estado entregó a la Universidad Autónoma de Tlaxcala, la UAT, más de 690 millones de pesos. De este monto, 94.4 millones son recursos estatales y el resto proviene de presupuestos federales. De esta manera, la administración estatal, a través de la Secretaría de Educación Pública del estado, ratifica su disposición de contribuir al desarrollo de esta casa de estudios mediante la entrega permanente de recursos que garanticen su operación en los diferentes rubros, siempre en favor de la comunidad estudiantil. Con la firma del anexo de ejecución de 2017, la UAT contará con montos que favorecerán la educación superior. De esta forma, se cumple con los objetivos del gobierno del estado de fortalecer la preparación académica de los tlaxcaltecas. Al respecto, el secretario de Educación, Manuel Camacho Egareda, remarcó el interés del estado por hacer de la educación en todos sus niveles uno de los ejes primordiales. Finalmente, el funcionario estatal reiteró su compromiso por preservar una relación institucional con las autoridades universitarias, a fin de establecer sinergias que repercutan positivamente entre el estudiantado. Por otro lado, Ayuntamiento de Nativitas festeja a las madres en su día. La unidad deportiva del municipio de Nativitas fue sede de este festejo dedicado a las mamás nativitenses, quienes se dieron cita a la tarde de este 10 de mayo, donde el alcalde Óscar Murias Juárez y su esposa Sara Núñez Baleón, quien preside el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, el SEMEDIF, dieron la bienvenida, obsequiándoles un pequeño presente. Al respecto, el alcalde en su mensaje reconoció la labor que cada una realiza en sus hogares, por lo que las felicitó de manera general y además reconoció al SEMEDIF por llevar a cabo este evento tan importante para las mamás nativitenses. Finalmente, refrendó su compromiso de trabajar en beneficio de todo el municipio y agradeció la confianza depositada en su administración para hacer posible los proyectos del gobierno municipal. Pues ahí algunas de las imágenes de este festejo allá en este municipio de la zona sur del vecino estado de Tlaxcala. Cambiando de zona y de nota, continúa disminuyendo la alfarería en Texmelucan. El líder de los alfareros y artesanos de San Martín Texmelucan y la Trinidad Tecnesyecac, Martín Vélez Hernández, informó que tan solo en los últimos 8 años han cerrado 26 hornos de alfarería, ya que de los 38 que existían en el municipio, solo sobreviven 12. De hecho, expuso que solo una docena de familias aún tiene la elaboración de artesanías de barro, cobre o madera como principal fuente de empleo y es que conforme a los nuevos lineamientos de la Secretaría de Salud, existe un riesgo latente de la desaparición del oficio, ya que se deben de trabajar con material sin plomo para la elaboración de productos de alfarería. Sin embargo, para muchos artesanos resultan incosteables y aunque han solicitado apoyo al Ayuntamiento Municipal y a las autoridades federales para que se establezca un sitio destinado a la promoción y venta de las artesanías elaboradas en Texmelucan, no han tenido ninguna respuesta. Por otra parte, dentro de ese mismo municipio, comerciantes condicionan liberar presidencia tras auditoría a gobierno texmeluquense. Manuel Valencia Martínez, líder de la Federación de Comerciantes, Colonos y Campesinos de Puebla y Tlaxcala, anunció la liberación de las instalaciones del Palacio Municipal de San Martín Texmelucan, pero solo hasta que se investigue el nepotismo y desvío de dinero del gobierno de Rafael Núñez Ramírez. Sin embargo, detalló, serán entregadas a las autoridades estatales, mas no al presidente municipal. Asimismo, agregó que ya se solicitó a la diputada Susana Riestra Piña una auditoría al ayuntamiento por parte de la Auditoría Superior del Estado y al fiscal general del Estado, Víctor Antonio Carranca Burguet, la investigación del nepotismo y presunto desvío de recursos al interior del ayuntamiento.
Finalmente, dijo no estar de acuerdo con el tianguis de los martes, a pesar de que el alcalde haya realizado acuerdos con 26 organizaciones para fijar el horario. Sin embargo, ante ello y por parte de las autoridades, se dio respuesta, pues aseguró el edil de Texmelucan ser de los municipios más auditados en el país. Para el presidente municipal de San Martín Texmelucan, Rafael Núñez Ramírez, la exigencia del líder de la Federación de Comerciantes, Manuel Valencia Martínez, de entregar las instalaciones tras una auditoría a su administración es una aberración, ya que resaltó ser de los municipios, las entidades de los tres órdenes de gobierno, los más auditados del país, pues aseguró que su administración la supervisa, analiza y audita la Auditoría Superior de la Federación, la Auditoría Superior del Estado, las Secretarías Generales con las que se tienen proyectos, la Contraloría del Estado, la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Externa del Ayuntamiento. Por lo cual, y en contraposición, señaló que el líder guanajuatense debe de rendir su declaración patrimonial, misma que las autoridades municipales demandarán a la Secretaría de Administración Tributaria, el SAT, a la Fiscalía General del Estado y a la PGR por enriquecimiento ilícito, pero además, o inexplicable, pero además su gobierno pedirá que auditen el manejo y comportamiento de la agrupación comercial que dirige Valencia Martínez. Pues ahí, esta situación de la cual, pues hasta el momento, todavía no tiene fin dentro de lo que pues son las instalaciones principalmente del Ayuntamiento Municipal de San Martín Texmelucan, el cual permanece todavía tomado por los comerciantes, por los tianguistas, bajo el mando de Manuel Valencia Martínez. Veremos qué es lo que sucede más adelante, dentro de las siguientes horas, los siguientes días, y por supuesto aquí le estaremos dando a conocer, al igual que a través de las redes sociales, principalmente en Facebook. Ahí nos encuentra como Garco Producciones. Mientras tanto, lo invito a que continúe con nosotros. Vamos a una muy breve pausa dentro de este espacio de Noticias al Día. Continúe con nosotros. Farmacia Vita Farma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Farma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur número 201, Colonia Centro en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Servicio a domicilio al 27-6-16-23. Farmacia Vita Farma 2. Cosas para todo el mundo. Era un ejemplo para mí. ¿Y yo? Bueno, yo solo sostenía la luz. Siempre ayudó a todos en necesidad. A través de los años, reparamos cosas de amigos y de algunos desconocidos también. Me estaba enseñando algo más que a reparar cosas.
enseñe haciéndolo. Dé el ejemplo. Con ejemplo enseñe. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Gracias por continuar con nosotros. Damos paso a la información dentro de este segundo bloque de Noticias al Día y, por supuesto, en lo relacionado a algunos de los municipios del octavo distrito. Iniciando con la información de este segundo bloque, resuelve TEP conflictos salariales de regidores de Coronango y tres municipios más. El Tribunal Electoral del Estado, en sesión del Pleno, atendió conflictos laborales de regidores de los municipios de Tepango, Cuayuca de Andrade, Coronango y Palmar de Bravo, que acusan a los presidentes municipales de retirarles pagos o no reconocerlos como regidores de oposición, por lo que hubo deliberaciones y se emitieron diferentes sentencias, resolviendo en el caso de Coronango mediante el análisis del recurso TEP-A-035-2016 por la ponencia del magistrado presidente del TEP, Ricardo Adrián Perdomo, que la alcaldesa Ermelinda Makoto Chapuli no justificó por qué no pagó sus remuneraciones al regidor Eulogio Toxqui Soriano de la primera quincena de junio hasta la segunda quincena de noviembre de 2016 y la retención de su aguinaldo de ese mismo año, por lo que ordenó a la edil liquidar las remuneraciones mensuales y el pago de aguinaldo. Por otra parte, en otro municipio festejan Día de la Madre en Xoxtla con grandes regalos. En San Miguel Xoxtla, el alcalde Miguel Ángel Hernández Ramírez, su esposa Benedith Pérez, presidenta del Sistema Municipal DIF e integrantes del ayuntamiento, festejaron a más de 700 mamás en la Plaza Cívica con motivo del 10 de mayo. En su mensaje, el edil felicitó con gran alegría a las mamás del municipio y resaltó las virtudes de una madre, así como su importancia dentro de la sociedad, ya que es el pilar más fuerte que sostiene un hogar, por lo que pidió un efusivo aplauso para todas las presentes, así como para aquellas que ya no se encuentran físicamente, resaltando finalmente su reconocimiento y admiración para todas las mamás. Cambiando de información, policías del estado y de Huejotzingo aseguran a sujeto en posesión de vehículo robado. La Secretaría de Seguridad Pública del estado ha implementado estrategias policiales en conjunto con otros municipios, dando como resultado que la Policía Estatal Vial y la Policía Municipal de Huejotzingo, a través de un dispositivo de recuperación de vehículos sobre el bulevar de dicho municipio, en donde tras una revisión preventiva lograron el aseguramiento de un automóvil Nissan Sentra modelo 2013 con placas del Estado de México, el cual arrojó reporte de robo, de acuerdo a la información del sistema Plataforma México, por lo que se detuvo al masculino de 21 años, conductor del automóvil, como presunto responsable. Ya para ir finalizando con la información de este espacio informativo y también dentro de este mismo municipio, festejan autoridades municipales a mamás de Huejotzingo con motivo del 10 de mayo. Con motivo del Día de las Madres, este jueves el edil de Huejotzingo, Carlos Alberto Morales Álvarez, en coordinación del Sistema Municipal DIF, a cargo de su esposa, Sujei Flores Bravo, festejaron a cientos de mamás del municipio con un show del doble de Juan Gabriel, así como con diversos regalos de electrónica y línea blanca. En el Día de las Madres se llevó a cabo ayer, efectivamente, pero a las mamás y a las mujeres hay que celebrarlas siempre. Gracias a ustedes es que somos buenos seres humanos. Gracias a ustedes es que han forjado buenos ciudadanos. Gracias a ustedes tenemos vida. Gracias a ustedes tenemos una buena administración en los hogares. Gracias a ustedes, mujeres, mamás, somos personas de provecho. Gracias a ustedes, mamás, somos personas que en un momento dado aprendimos no solamente la parte de estudiar, la parte de llevar un recurso a la casa, sino que también aprendimos la parte más hermosa del ser humano, que es precisamente ser mujer, ser madre principalmente. De antemano, muchísimas felicidades, que Dios me las bendiga. La madre que es fundamental en la familia, la que educa, la que cuida, la que es psicóloga, la que es maestra, es de todo, hace todos los papeles en el hogar y una pieza fundamental para tener buenos ciudadanos con la educación de valores, con amor, qué mejor que el de una madre. Muchísimas felicidades a todas las mamás huejotzingas,
que Dios me las bendiga, las que están por ser mamá, por desempeñar ese papel. Veo muchas mamis que también ya están esperando. Muchísimas felicidades, es una etapa hermosa. Yo que tengo 3 hijos, es lo mejor que puede pasar en la vida a una mujer, el ser mamá. Muy bien, de esta manera es como hemos llegado ya a la parte final de este espacio informativo de Noticias al Día, en este viernes ya 12 de mayo de 2017. Y por supuesto, no nos vamos sin antes recordarle que nos acompañe cada lunes, miércoles y viernes a las 9 de la noche por este canal Metrópoli Televisión, y por supuesto también dentro de uno de los temas y de las invitaciones que aquí nos han llegado, pues también les queremos comentar que en relación y con motivo del recién 10 de mayo, del recién Día de las Madres que hemos pasado, el Hotel Real del Ángel, en conjunto de la Fundación Ayudemos Acción de Corazón, están regalando 5 comidas dobles para que, pues, 5 mamás, 5 afortunadas, se lleven una de estas 5 comidas que el Hotel Real del Ángel está regalando en coordinación de la Fundación Ayudemos Acción de Corazón en el municipio de Huejotzingo. Y para ganarse una de estas 5 comidas, lo único que tienen que hacer es enviarnos a través de nuestra página de Facebook, que es Garco Producciones, un pensamiento relacionado, pues, al 10 de mayo, al Día de las Madres, y tienen desde este día, desde esta noche, hasta el próximo lunes 15 de mayo, porque las comidas serán el día viernes 19 de mayo a las 3 de la tarde en el Hotel Real del Ángel. Así es que no olvide mandar su pensamiento y automáticamente a las 5 primeras personas se estarán ganando estas 5 comidas que el Hotel Real del Ángel y Fundación Ayudemos Acción de Corazón están regalando para algunas de las mamás del municipio de Huejotzingo. Síganos en nuestras redes sociales, Garco Producciones en Facebook y también en YouTube, para que no se pierda ninguna de las emisiones que aquí en este espacio informativo, o que en esta televisora Metrópoli Televisión, más bien, le estamos dando o les estamos llevando ahí la información dentro de este espacio de Noticias al Día. Así es que, pues, síganos, y por nuestra parte y por el momento nos despedimos con esta información que le acabamos de dar, para que, bueno, pues ahí sigan de alguna manera festejando a sus mamás. Participe y no deje pasar esta oportunidad. Pásela muy bien, le invito a que, pues, también asista a las diferentes actividades que se realizan, como en cada fin de semana, pues, que se realizan en su lugar de origen, en algún municipio cercano al que se encuentre, o prácticamente, y dentro de la información también que le damos cada viernes, dentro de las actividades en Puebla capital. Por nuestra parte, esto es todo. Pásenla muy bien, que tenga un gran fin de semana. Esto ha sido todo. Esto fue Noticias al Día.